¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a este programa, al Tu Verano, como ya saben, bueno, pues este magazine que seguimos todavía manteniendo en esta temporada estival que ya casi se nos va, pero bueno, que todavía queremos aprovechar junto a todos ustedes en este marco incomparable, como ya saben, del jardín exterior de la Casa de la Torrecilla. La verdad es que la actualidad viene marcada evidentemente por la vuelta al cole a todos los niveles, tanto primaria como secundaria. Estos días han regresado ya a las aulas en lo que es este atípico comienzo de curso, y que esperemos, bueno, pues que solo sea esto el inicio y que a lo largo de lo que es el desarrollo, pues pueda todo poco a poco volver a la normalidad. Y es por ello por lo que nuestra primera invitada, que ya tenemos aquí sentada, es la concejala de Educación, Loli Cobos, con quien vamos a hablar de ese inicio de curso y un poco, pues, también de la campaña que desde la Concejalía de Educación han lanzado buscando la responsabilidad de los jóvenes ante esta situación. Con ella hablaremos, pero también hablaremos precisamente con jóvenes, jóvenes promesas, jóvenes artistas que han sacado a la luz un cortometraje sobre violencia de género, titulado Imagínate, y que, bueno, también van a venir a presentárnoslo en la tarde de hoy. Un programa muy completo, también con nuestras secciones, como ya saben, de En Forma y también de Cocina con la Asociación de Hosteleros. Pero antes vamos a iniciar, pues, con lo que tendría que haber sido seguramente un programa normal, y es emitiéndoles el reportaje de lo que habría sido esa llevada y día de la octava del Cristo. Ya saben que no se pudo realizar, que fue, como ya saben, mucho más especial o de otra manera, y nos hemos rescatado ese vídeo que la Hermandad del Cristo de Villajos hacía llegar a través de las redes, de lo que eran esas imágenes del año pasado, a las que hemos incorporado, pues, lo que fue esta llevada y octava especial del 2020. Con ello empezamos el Tu Verano de hoy.
infinito que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados, siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos y acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús. Amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero amor que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente, quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Bueno, pues tras esas imágenes comenzamos, como yo les decía, interesándonos por lo que es la actualidad de esta semana, la vuelta al cole de pequeños, mayores, bueno, de todos los niveles, y para ello vamos a hablar precisamente con la concejala del área de nuestro ayuntamiento, con Loli Cobos, a la que damos la bienvenida. Loli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenida. Bueno, pues como yo les decía en mi presentación, es una vuelta al cole, Loli, pues atípica a lo que estamos acostumbrados en otras ocasiones. La verdad es que, bueno, pues siempre ha habido, o sobre todo este verano, se ha hablado mucho de cómo sería, de esas inquietudes que evidentemente existían entre la comunidad educativa, pero lo que está por encima de todo es la gran preparación que ha habido desde los centros, ¿verdad? Loli, cómo se han preparado tanto de primaria como de secundaria para dar la bienvenida nuevamente a las aulas a los chicos, ¿verdad? Así es, la verdad es que la vuelta al cole está preparada para que sea un entorno totalmente seguro. Uh-huh. La verdad que los padres y madres pueden estar seguros de que se ha trabajado mucho. Tenemos que dar las gracias a los equipos directivos, fundamentalmente, porque han estado todo el verano trabajando. Además, han hecho un plan de contingencia en cada uno de los centros educativos, donde se contemplan tres escenarios. Un escenario de lo que es actualmente, de la nueva normalidad, otro escenario semipresencial
y otro escenario pues de hacerlo online. Uh-huh. Entonces, también hay un trabajo extra por parte de todo el profesorado, porque también hay que hacer pues tres planes distintos, indicando la metodología que se va a utilizar en cada uno de los distintos escenarios que se puedan plantear. En fin, que supone mucho, mucho más trabajo. También desde el ayuntamiento mucho más gasto, mucho más implicación, pero lo importante es que la vuelta al colegio y al instituto y a, bueno, a todos los centros educativos se hiciese con las medidas mayores de seguridad y así ha sido. Además, una de las cosas que más, digamos, hacía, o sea, que más pedían los directores de los centros y también los padres, era la cuestión de la limpieza. Y aparte de la limpieza ordinaria, que desde el ayuntamiento se hace en los colegios públicos, este año, desde ayer, se ha incorporado a cada uno de los centros educativos una limpiadora en horario de mañana de 8:30 a 2:30. Uh-huh. Y bueno, en el Domingo Miras, por ejemplo, que tiene dos líneas, dos limpiadoras, aparte de la limpieza ordinaria, que se hace por las tardes con una empresa que tiene contratada la limpieza en el ayuntamiento. Uh-huh. Es decir, que si la higiene de los centros es algo que preocupa a los padres, pueden estar tranquilos que se incide mucho en ella. Uh-huh. Me consta que también es así en los centros que son concertados. También, bueno, pues todos los días se lleva a cabo desde el primer día del inicio de curso una desinfección por parte del ayuntamiento de los patios escolares. Desde las 5:00 de la mañana, pues un camión del ayuntamiento va a los patios escolares, igual que a los parques, para desinfectarlos. Es decir, para garantizar que las medidas de higiene y seguridad sean máximas. Loli, siempre todos los veranos son precisamente utilizados por parte del ayuntamiento, implicándose en todos los centros educativos para realizar esa limpieza, labores de mantenimiento, labores de pintura. Hemos sido conscientes incluso que algunos de ellos han entrado a obras, como por ejemplo el Colegio Virgen de la Paz. Es, como bien dices, una implicación directa con lo que es la educación de nuestros hijos, ¿verdad? Desde luego, además, bueno, aparte de la limpieza extraordinaria que siempre se hace en el verano, este año, como desde marzo están cerrados los centros escolares, dijimos, vamos a hacer tareas que no se hacen de ordinario, o sea, una limpieza más exhaustiva de los centros. Y bueno, en concreto con el Colegio Virgen de la Paz, pues se han hecho nuevos los aseos, los servicios para todos los alumnos y alumnas, y además aseos accesibles en el centro. Uh-huh. Aparte de, bueno, de pintar la fachada, se va a pintar la fachada del Virgen de la Paz, se ha pintado la fachada del Virgen de Cristana, además de todas la higiene y la limpieza interior de los centros. Uh-huh. Es quizá esa, Loli, la limpieza, la mayor preocupación de los padres, o también os han presentado otro tipo de inquietudes en este inicio de curso. Bueno, la limpieza es uno, y otro es, bueno, pues lógicamente, pues las medidas de seguridad. Hay padres que, es verdad que da mucha pena pensar que los niños a partir de 6 años tienen que estar todo el día con la mascarilla puesta en el centro. De todas formas, en todos los centros educativos se va a guardar la distancia de seguridad, o sea, las mesas están colocadas a 1.5 metros de distancia, además de la mascarilla. Además, en todas las clases habrá gel hidroalcohólico. Ya digo, los baños se van a limpiar continuamente y los patios van a estar divididos por sectores para que haya grupos burbujas. Entonces, es que es una de las formas más eficaces de intentar luchar contra este virus. Tener higiene y que haya grupos burbujas para, en el caso de que haya un confinamiento, no tener que confinar a todo el centro, sino confinar solamente a un grupo de alumnos. La llegada del virus cambió por completo nuestras vidas en educación. Bueno, pues pilló todo de sopetón, de golpe y porrazo llegó. Incluso muchos niños pues no contaban con las herramientas suficientes en casa. También sé que se ha avanzado en este terreno. Evidentemente, llegar a todos es imposible, pero por lo menos los centros también han avanzado en este tema, por si ocurre esa semipresencialidad o incluso nuevamente el online, ¿no, Loli? Se va a llegar a todos, a todos. No, nadie se queda atrás, porque te diré que es verdad que, como pilló casi el confinamiento de un día para
para otro, pues es verdad que en alguno de los centros educativos vimos que había chicos pues que no tenían los medios adecuados. Estos chicos que no tenían los medios que se necesitaban, lo que se hizo fue facilitarles fotocopias desde, en colaboración con los centros educativos, el ayuntamiento, y con la colaboración de Protección Civil se les facilitaba fotocopias que se les llevaban a casa, se les recogían, y ahora todos los tutores tienen claro, por parte del tutor anterior, les ha pasado cuando han cambiado de tutores, la información de aquellos chicos que han trabajado bien en el confinamiento o que han tenido más dificultades porque no tenían medios, y a los que no tienen medios pues se les va a facilitar desde los centros educativos pues tarjetas para los móviles y también tablet o pequeños ordenadores. O sea que no es que no se pueda llegar a todos, es que el intento y el trabajo es que sí llegamos a sí se va a llegar a todos. De cualquier manera, como decíamos, Loli, la importancia, y aquí sí se ha puesto de manifiesto, de esa educación presencial. Era necesario que los niños regresaran a clase a pesar, como digo, de esas inquietudes, de esos, pues ese temor, evidentemente, que existe entre la ciudadanía, porque los beneficios y las buenas cosas que se saca de esa educación presencial son innegables. Lógicamente la socialización en los niños es algo fundamental y que forma parte, es uno de los objetivos fundamentales de la educación, pero tú imagínate que entren niños de 3 años a un centro educativo, que entran por primera vez y ven a un adulto tapado, a un adulto que no conocen, donde si un niño se cae pues no se le puede abrazar, darle un beso. Va a ser muy complicado, sobre todo para infantil. Es verdad que los niños ya más mayores están mentalizados y los jóvenes, bueno, y los adolescentes, aunque yo pienso que aunque fuera hagan de su capa un sayo, sí que los centros educativos van a seguir las normas de seguridad, pero va a ser muy difícil para los profesores, ya digo. O sea que a un niño que siempre se ha dicho de compartir, ahora hay que decir nada de compartir, lo tuyo, tuyo, no te acerques demasiado a los demás, no abraces. En fin, muy, muy difícil, pero mientras dure esto, así hay que hacerlo. Son de momento esas cosas que hay que tener, en cuenta. Loli, ¿cuántos niños se han incorporado a las clases aquí en Criptana? Pues se han incorporado 2.475 niños, uh-huh, entre todos los centros. Ahí cuento los de las escuelas infantiles, uh-huh, igual que los de primaria y secundaria, tanto de centros públicos como privados. Muy bien. Faltaría, bueno, pues lo de adultos, que el plazo de matrícula empieza el día 14 de septiembre. Muy bien. Bueno, pues casi 2.500 niños entre infantil y primaria y secundaria, que, como decimos, han regresado a las aulas. Y además, señores, también, bueno, pues desde el ayuntamiento, aparte de todo lo que Loli nos ha comentado de actuaciones y de mejoras, de reforzamiento, sobre todo en tarea de limpieza y de seguridad, se lanzaba también ayer una campaña que, bajo el título "Yo me lo tomo en serio y tú", pues vamos a ver qué es lo que va buscando, qué es lo que habéis pretendido con ella, Loli. Vamos a ver, esto fue una iniciativa del Consejo Escolar Municipal, de la comisión, el hacer alguna cosa que pudiese llegar a los chicos y para sensibilizarlos, entonces, sobre todo a los chicos adolescentes, a los chicos del instituto. Surgió en concreto a propuesta del director del instituto. Entonces, bueno, pues se ha contado pues con chicos y chicas que creemos que son, aparte de muy conocidos, pues un poco líderes y un poco para que lleguen a los demás. Eso es lo que pretendemos con ello. Otra cosa de las que surgieron en la comisión esta del Consejo Escolar Municipal fue el tener un contacto directo con Sanidad, porque así lo marcan también las instrucciones. Entonces, es verdad que desde la gerencia del Hospital de Alcázar de San Juan, antes del inicio de curso, me pidieron el responsable COVID de cada uno de los centros educativos y un teléfono de contacto, y se les ha dado una especie de formación. En cada colegio hay un responsable COVID. Uh-huh. En algunos casos coincide con el director, en otros es un miembro del equipo directivo. Entonces, para cualquier duda que surja o cualquier problema o caso que se pueda dar en los centros educativos, llamar directamente a la gerencia del hospital. Bueno, lógicamente primero a los padres, pero también informar a la gerencia del hospital. Eso también es importante, que en cada centro educativo, en cuanto se detecte alguno de los síntomas, hay un aula COVID, que se le llama, donde hay medidas especiales para aquellos alumnos que se sospeche que puedan tener
puedan estar con algún síntoma. Y enseguida se pondría en marcha ese protocolo para, como digo, intentar cerrar lo antes posible ese grupo, hacer esos grupos burbuja, como bien comentaba Loli. Bueno, pues jóvenes, concienciando a jóvenes, buscando esa responsabilidad, sobre todo que hay que tener toda la sociedad, pero evidentemente también ellos como esas nuevas generaciones, esa juventud que viene pisando fuerte y que bueno, pues se movían también en los distintos ambientes. Ha buscado también en esa campaña pues verlos en su ambiente de ocio, en su ambiente de deporte, en el ambiente escolar un poco, bueno, pues que hay que volver a la norma, a esa normalidad, entre comillas, de la mejor manera posible, siendo responsables. Eso es. De todas formas, también quiero decir desde aquí a los padres y madres que nos escuchen, que de verdad las medidas de seguridad son muy grandes y no creo que sea posible un contagio en los centros educativos. Es verdad que por muchas precauciones que se tomen en los centros, luego si los chicos van juntos por la calle sin mascarilla o al parque, ahí no se puede evitar. Pero es verdad que a algunas madres sí que les da un poquito de miedo. Y sobre todo ya no tanto porque los niños se contagien, sino porque tengan que entrar en cuarentena toda la familia, que es un problema de dejar los trabajos y demás. Pero que no creo que surjan contagios en los centros educativos. Surgirán fuera. Pero porque, ya digo, si es que cómo se van a mantener todas las medidas de seguridad, va a ser muy difícil, imposible no hay nada, pero muy difícil. Evidentemente el riesgo cero no existe, pero bueno, siempre se han puesto esas medidas para intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues señores, lo comentaba al principio, ese inicio de curso atípico, pero que bueno, pues también como reto hay que vivir, hay que intentar, como digo, normalizar dentro de lo posible, pues eso, esta convivencia con lo que ahora tenemos, con este virus, hasta que evidentemente, bueno, pues se pueda sacar esa ansiada vacuna y podamos intentar regresar a esa normalidad que ahora tanto deseamos y tanto ansiamos y tanto valoramos, la verdad. Por último, no quiero dejar de dar las gracias, sobre todo a los equipos directivos de los centros educativos, porque de verdad es que han estado trabajando todo el mes de julio, el mes de agosto, para que cuando se llegue todos los profesores y lleguen los niños y niñas, esté todo organizado. Y ha sido mucho el trabajo que han tenido que hacer de organización, de planificación y demás. Así que muchísimas gracias a todos los equipos educativos de los centros docentes de la localidad. Muy bien, pues vaya para ellos también nuestro agradecimiento. Pues Lórico, muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros hablando de este inicio de curso. Y hablábamos precisamente de esa campaña. Si ustedes no lo han visto, ahora nosotros se la ofrecemos. Véanla. Hola, ¿cómo estás? Llevamos mucho tiempo de lucha contra el virus. Y echamos de menos muchas cosas. Quiero reunirme con mis amigos libremente. Quiero hacer planes. Necesito compartir buenos momentos. Vivir nuevos recuerdos. Pero todo esto puede esperar. La salud es lo primero. Esto también va contigo. Todos estamos implicados. No te equivoques, con muy poco podemos ayudarnos. Y así evitaremos el contagio propio y el de los demás. Usa siempre mascarilla, con tus amigos, con tus familiares no directos. Y recuerda ponértela correctamente. Mantén, siempre que puedas, la distancia de seguridad. Y evita besos y abrazos, ahora nuestros ojos son los que hablan. Yo me lo tomo en serio. ¿Y tú? Disfruta responsablemente. Recuerda, lava tus manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. No compartas tus cosas. Sobre todo, no pases el móvil de mano en mano. Lo tuyo es tuyo. Yo me lo tomo en serio. ¿Y tú? No salgas de casa si tienes fiebre o tos. Llama a tu centro de salud y sigue sus instrucciones. Y aunque no notes nada, recuerda, ponte la mascarilla. Para protegerte, para proteger a los demás. Yo me lo tomo en serio. ¿Y tú? Esto es un pulmón normal. Esto son las secuelas que puede dejar el COVID en tus pulmones. No es un juego. A los jóvenes también puede afectarnos gravemente. Protege a tus mayores y a aquellos con los que convives.
hemos aprendido el valor de los pequeños gestos. Yo me lo tomo en serio. ¿Y tú? Yo me lo tomo en serio. ¿Y tú? Ayuntamiento de Campo de Criptana. Buenas noches. Namasté. Soy la profesora de Ocio y Deporte y vamos a hacerles una pequeña demostración de lo que aquí practicamos, del yoga que hacemos. He traído a María, una alumna, para que veáis cómo comenzamos una práctica y cómo podemos poco a poco ir ajustando a cada persona y las clases de yoga que hacemos aquí en el centro. Así que, ¿estáis todos invitados? Comenzamos, namasté. Comenzamos con la respiración. María, inhalando, miro al frente. Exhalando, redondeo la espalda, miro el ombligo. Muy bien, ajusto las manos fuertes, activas en el suelo. Miro al frente, inhalando. Exhalando, redondeo, miro el ombligo. Espalda neutra, miro al frente. Alargo un poquito las manos y desde ahí inhalo, exhalo, vuelvo a inhalar, Adho Mukha Svanasana. Muy bien, movilizo rodillas. Suelto, inhalo, exhalo, muy bien. Flexiono rodillas y alargo la espalda. Pierna derecha atrás, arriba, escapada, coloco el pie al lado de las manos, muy bien. Izquierdo, Uttanasana, flexiono rodillas, inhalando, miro al frente, exhalo, Uttanasana, y subo, inhalando, arriba, miro pulgares, y exhalando, Samasthiti. Posición de Namaste, Namaskara, posición de Tadasana. Ajusta, flexiona un poquito las rodillas, retroversión de la pelvis. Muy bien. Abro el pecho. Eso es, muy bien. Respiración Ujjayi. Manos en posición de Namaste, Namaskara. Inhalando, subimos, Urvastasana. Miro pulgares, exhalo, Uttanasana. Flexiona rodillas. Inhalando, miro al frente. Exhalando, Uttanasana. Pierna derecha atrás, en escapada izquierda, mantengo en plancha. Chaturanga. Bhujangasana. Muradasana. Pierna derecha atrás, arriba. Escapada izquierda. Mantengo, Uttanasana. Mantén un poquito ahí. Inhalando al frente, exhalo, arriba, Samasthiti, muy bien, Tadasana, Vrikshasana, vamos con el árbol, activa el pie, busca un punto, manos en posición de Namaste, haz una pequeña retroversión con la pelvis. Inhalando, subimos, brazos arriba, mantengo ahí, muy bien, activa, pie hacia el aductor, aductor hacia el pie, y ve buscando ese encuentro con tu centro. Muy bien. Inhalo, voy bajando despacito, y vamos deshaciendo muy suave y muy despacio. Y voy cambiando de pie. Busca ese punto de encuentro interno, ese apoyo con el pie. Primer metatarso, quinto metatarso, talón. Retroversión con la pelvis, ajustando. Abre la cadera. Vuelvo a buscar ese punto. Muy bien. Eso es.
Manos en posición de namasté. Inhalando, subimos arriba. Mantengo, busca el equilibrio. ¿Tu equilibrio? Ajusta el pie, muy bien. Eso es, abro la cadera. Inhalo. Y exhalando por el centro, voy colocando las manos a la altura del pecho. Y deshacemos. Muy bien, principio de la colchoneta. Vamos con otro Surya Namaskar. Manos en posición de namasté. Arriba, inhalando. Exhalando, Uttanasana. Flexione rodillas. Inhalando al frente, alargo, crezco. Exhalo, Uttanasana de nuevo. Pierna derecha atrás, izquierda, mantengo en plancha. Fuerte las manos. Busca los apoyos. Fuerte el abdomen, cuadrado lumbar. Genial. Chaturanga. Bhujangasana. Empeines en el suelo. Muradasana. Inhalo. Exhalo, flexiono rodillas. Alargo isquiotibiales. Muy bien. Mantengo ahí. Pierna izquierda atrás, arriba. Chaturanga. Bhujangasana. Buradasana. Pierna izquierda arriba. Eso es, ekapada. Pie a la altura de las manos, derecho. Uttanasana. Inhalando al frente. Exhalo. Arriba. Samastiti. Y despacito nos vamos sentando. Posición de Padmasana. Completo. Manos en posición de namasté. Pranayama. Inhalando. Exhalando. Inhalando. Y exhalando. Bueno, ya habéis visto esta pequeña práctica que hemos hecho con María. Gracias, María. Y os invito a todos a que vengáis y conozcáis este hermoso mundo que es el yoga, y que, por favor, que el yoga no solamente es para gente flexible, sino que el yoga lo podemos adaptar a cada persona. De hecho, la gente que viene con algún conflicto, con algún problemita en su cuerpo, hace de que el yoga sea terapéutico, sea pues un hermoso comienzo para que ese cuerpo empiece a cambiar y estructuralmente empecemos a coger postura y a ser consciente de nuestro cuerpo. Aquí en Ocio y Deporte tenemos yoga restaurativo, tenemos yoga para gente como María, que hacemos un yoga Hatha Vinyasa, y ahora vamos a meter yoga Kids, que el día 26 hacemos una masterclass con los niños, y estáis todos invitados para que se apunten esos niños y comiencen en este hermoso mundo. Y aparte, yoga prenatal, que es realmente hermoso. Manos en posición de namasté. Muy bien, abre ahí. Mantenemos, genial. Cerramos los ojitos.
Muy bien. Genial. Mantenemos ahí. Y vamos bajando las manitas y nos colocamos en puntillitas. Damos un saltito como una ranita. Y mantenemos manos. ¡Ay, genial! Muy bien. Y abrimos los brazos. Vamos a abrir el corazón. Y subimos las manos. Ay, manos en posición de namaste. Y nos vamos a levantar despacito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú sabes hacer el árbol? Vamos a ir. Despacito. A ver cómo me haces el árbol. Vamos a ello. Muy bien. Eso es, Inés. Venga, busca ahí. Inhalo. Abrimos ese árbol. Muy bien. Genial. Uy, qué árbol más bonito. Genial. Cerramos. Así que muchas gracias y paz, amor y luz para el camino. Namasté. Imagínate que conoces a alguien, y no por Tinder. Imagínate que conoces a alguien de verdad, en persona. Imagínate que empezáis a hablar. Hay feeling entre vosotros y más pronto que tarde acabáis siendo pareja. Imagínate que empiezas a conocerla cada vez más y te das cuenta de que hay pequeños matices que no son como creías. Pero dices, nah, si es una tontería, él es genial como es y lo aceptas tal como es. Pero imagínate que poco a poco descubres nuevos matices, cada cual peor que el anterior, y ya lleváis juntos casi 2 años. Con sus pequeños matices, ha conseguido alejarte de tus amigos. Ha conseguido que canceles tus planes por él. Que pierdas contacto con tu familia. Que cambies. Imagínate que esos pequeños matices que aceptaste se han convertido en cualidades que desconocías que tenía. Y con el paso del tiempo, disfruta discutiendo contigo. Disfruta cuando sufres. Se siente bien cuando tú estás mal. Y tú tienes la culpa de todo. Porque él te ha dicho que la tienes. Y la sigues aceptando y te castigas a ti misma por ser mala. Porque le quieres tanto que no puedes estar sin él. Imagínate que más pronto que tarde vuelve a cambiar y se vuelve agresivo. Pero tú sigues aguantando. Porque tu felicidad y bienestar dependen de él. Y piensas que no hay vuelta atrás. Y te arrepientes de haber aceptado esos pequeños matices que desconocías. Pero aún así, te mantienes a su lado y acabas sumida en un caos. En tu mente hay una constante lucha de contrarios. Me dejo y me voy, sigo con él y le perdono. Si él no era así, seguro que es una mala racha. Él me quiere, me lo dice, y yo le quiero. Y por tu mente pasan locuras como, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y te convences a ti misma para seguir con él. Pero cada vez va peor. Te das cuenta de que no es una mala racha. Y es tarde. Te grita. Te culpa por la difícil vida que tenéis. Te culpa por su humor, por su agresividad. Te hace creer que mereces un castigo. Pero como he dicho, es tarde. Tú has reunido las fuerzas y el valor para acabar con la situación. Pero un día más vuelve a casa bebido y discutís fuerte. Él no te deja escapar. Pasan los segundos. Pasan los minutos. Sientes que te apagas. Y ya no puedes hacer nada. Se acabó. Te dije que no te iba a seguir. Y lo último que piensas es en que podrías estar bien con tu familia, con tus amigos, si no hubieras confiado en sus mentiras. Piensas que no debiste ignorar los pequeños matices y menos los grandes. Sabes que cometiste un error. Pero, ¿y si tienes la oportunidad de volver atrás en el tiempo? ¿Qué harías? Es tu vida. Es tu elección. No dejes que nadie acabe con nada.
Pues precisamente ese cortometraje que acabamos de ver va a ser el que va a dar contenido a nuestra siguiente entrevista de hoy. Como yo les comentaba también al principio, son precisamente estos jóvenes que ahora tengo aquí rodeándome los que van a ser los protagonistas de esta entrevista. Algunos de ellos, como habrán visto en el cortometraje, son precisamente los protagonistas del mismo. Y aquí a mi izquierda tengo a Patrick Solan, que es precisamente su nombre artístico, pero también director y productor de este cortometraje. Bienvenidos a todos, chicos, y muchas gracias. Como ya les he, como habrán podido observar, Imagínate es el título de este cortometraje, donde bueno, pues también participan como actores Manuel Naranjo, Mireia Panadero, Gabriel Llonel y nos falta Antonia Costea, que no ha podido estar hoy con nosotros, está en Valencia, pero bueno, pues seguramente nos vea a través de las redes, cómo hablan de bien sus compañeros de ella. Vamos a empezar precisamente con el ideador de todo esto, si le pasas el micro, Gabriel, Patrick, porque queremos también un poco, pues para aquellas personas que no te conocen, que te presentes. ¿Quién eres y un poco pues qué estudios tienes en esto? Si esto lo ves como una afición, coméntanos un poco, háblanos. Bueno, a ver, yo hace poco, el año pasado vaya, terminé el bachillerato artístico. Uh-huh. En principio, este año que viene iba a hacer un grado superior de fotografía, pero al final decidí intentar trabajar para ganar dinero y después mudarme y ya trabajar, uh-huh. O sea, estudiar. Pero pues al final, en vez de estudiar, voy a seguir trabajando y ahora mismo pues estoy haciendo sobre todo sesiones de fotos y videoclips, uh-huh. también cortometrajes, que es en lo que yo me quiero enfocar realmente, que es al cine. Uh-huh. Lo que pasa es que eso es para un futuro más lejano, uh-huh. pero ahora mismo es sobre todo fotografía y vídeo destinado a eventos y cosas así. Muy bien. Solan Films, entonces, yo creo que aglutina todo esto, ¿no? Sí. Que comentas. Bueno, Patrick, ¿y cómo surge un poco pues la idea de embarcaros en este proyecto, concretamente, en Imagínate? Bueno, lo que yo quería era crear una historia real y como a mí siempre me han gustado mucho las historias dramáticas, también me ha gustado tratar en otras ocasiones enfermedades mentales y cosas por el estilo, uh-huh. pues una de mis seguidoras de Instagram me dio una idea, que es una historia que no tiene que ver con esta, pero me dio la idea de esta. Entonces decidí hacerla, que es sobre la violencia de género, que además, como se acerca, pues me ha gustado tratarlo. Y pues eso, quería crear una historia real con el que se pudiera identificar la gente como un aviso de que eso puede llegar a ocurrir. Porque aunque puede que no te llegue a un límite como ese, que es tan drástico, uh-huh. al fin y al cabo la violencia de género no es solamente físico, también es psicológico. Sí. Y son esas cosas que quería yo advertir. Y además que es en los cortometrajes que suelo hacer, me gusta que tenga un fin. Y en este caso es advertir, o en otros casos es conocer alguna cosa que a lo mejor no conozcas o cosa por el estilo. Muy bien. Yo me supongo, bueno, pues que ¿qué era lo que ibas pretendiendo con ello? ¿Cuál es la idea principal de Imagínate? Que la gente que pudiera, que esté viviendo lo que yo muestro en el cortometraje, que se dé cuenta a qué puede llegar y que lo evite, por supuesto. Es una advertencia de lo que puede llegar a ocurrir, para que lo eviten. Bueno, Patrick es el ideador de principio a fin, porque tú lo has escrito, ¿verdad? Sí. Tú lo has guionizado un poco. Háblanos cómo es ponerlo también luego en la práctica. ¿Complicado encontrar las localizaciones, ver un poco ubicaciones? No sé, háblanos. Bueno, en este caso, en este cortometraje no me costó tanto, porque bueno, no requería de sitios muy concretos. Ajá. Era una casa, también era una tienda de muebles, que es el portón de Kryptana. Y bueno, en ese aspecto pues no me supuso ninguna dificultad. Uh-huh. Y en cuanto a escribir la historia, pues realmente tampoco me supuso una dificultad porque, sobre todo en la actualidad, son cosas que se ven cada vez más y es algo que ya lo tienes más visto, como, ¿cómo decirlo? Como no aceptado, no es la palabra, sino como que está muy presente. Uh-huh. Y pues en ese aspecto no me supuso una gran dificultad. Lo que sí es más complicado es el decidir a la hora de editar qué metes, qué no metes, cómo lo grabas, qué tienen que hacer los actores y demás. Sí. Pero por lo demás,
es lo más difícil, el pensar el exactamente cómo vas a editarlo, qué imágenes vas a meter y qué vas a decir sobre todo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con los actores también y que nos comenten su experiencia. Aquí a mi derecha tengo a Manuel y a Mireia. Pues hablarnos un poquito, chicos. Mireia, por ejemplo, ¿cómo ha resultado esta experiencia? Pues nada, nosotros entramos en el proyecto de Patrick porque él nos llamó y por supuesto le dijimos que sí, porque sabemos que es un artista y que iba a salir genial, y porque creo que es muy importante, como él ha dicho, este tipo de proyectos que no solamente se inician por gente joven, sino que van también para la gente joven, bueno, para todo el mundo en realidad, y que transmiten un mensaje tan importante. Y la verdad es que como experiencia pues ha sido muy enriquecedora, muy fácil, porque con Patrick es muy fácil, él nos daba todas las indicaciones y bueno, pues la verdad es que muy fácil, pero es una experiencia muy enriquecedora y bueno, en parte también dura, ¿no? Porque al final, o sea, yo que tenía que hacer de la mujer maltratada, te tienes que poner en el papel y tienes que, bueno, tienes que pensar y reflexionar sobre cómo es estar en esa situación y lo duro que es. Y entonces, bueno, el momento es duro, pero realmente el fin es tan bonito en realidad y tan guay que la verdad es que para nosotros yo creo que ha sido súper enriquecedor. Mireia no es nueva en esto de la interpretación, te pica el gusanillo, ¿verdad?, de este mundillo, estás en el aula de teatro, tengo entendido, ¿verdad?, y yo no sé si quieres encaminar tus pasos por este mundillo. Pues sí, la verdad es que, bueno, he hecho bachillerato artístico también y sí, la verdad es que me gustaría en un futuro, sí, encaminar un poco mi camino por ahí, así que... Pues a ver si hay suerte. Manu, yo no sé si es la primera vez que se pone ante las cámaras. Bueno, sí, en este caso es la primera vez que lo hago, pero no es la primera vez que pienso en ello. Yo siempre es algo que he tenido presente como una afición. El cine es algo que siempre me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo ver muchas películas. Y yo cuando veía algún trabajo de Patrick y tal, siempre me llamaba muchísimo la atención hasta que un día él pidió por Instagram gente para grabar sus cortos. Y yo dije, joder, ¿por qué no? Vamos a intentarlo y tal, y hablé con él, la verdad es que él, bueno, un chico majísimo, y trabajar con él, como ha dicho Mireia, muy fácil porque es un profesional y sabe hacer este tipo de cosas. Además, cuando se está con gente, pues eso, con la que hay tanto feeling y las cosas van fáciles, el trabajo pasa a un plano secundario y sí, es cierto que es la primera vez que trabajo en esto y me molaría repetir porque aunque a lo mejor no quiero enfocarlo todo en mi vida a esto, es algo que me ha gustado mucho y que... Una bonita experiencia. Una bonita experiencia y, como decía Mireia, que muy enriquecedora. Y que sí, me gustaría repetir en otra ocasión. Manu, y meterse así en papeles, como bien decía ella ha sido la mujer maltratada, pero ser maltratador, bueno, pues también tiene una carga un poco también dura, ¿no? Sí, claro que sí. Al final tienes que meterte en el papel, tienes que tratar de meterte en la piel de esa persona por dentro acomplejada al fin y al cabo y que trata de volcar sus frustraciones en otra persona tratando de autoconvencerse a sí mismo de esta manera de su inexistente superioridad, pero sí, claro que es duro, sí. Cada uno tiene sus métodos también para entrar en el papel y para interpretar mejor el papel y bueno, sí, obviamente en este caso es difícil intentar meterse en una mente tan retorcida y una persona con... Esos son los buenos actores, los buenos actores. Gabriel y Antonia era la otra pareja también protagonista de este cortometraje. Gabriel, yo no sé si tenías un poco también de experiencia en este terreno. Yo, pues la verdad que no, pero la poca que he tenido siempre he trabajado con Patrick, que tenía algún que otro corto de, como ha dicho él, que ha tratado la enfermedad mental y tal. Queríamos tener un plan de hacer una serie y tal, y entonces sí, siempre lo hacía con él, pero así profesionalmente no. Solo hice de teatro cuando estaba en el colegio y ya está, nada más. Y bueno, ha resultado también bonita, ¿no? Sí, con Patrick es súper fácil trabajar, además, porque te lo da todo hecho prácticamente. Te dice cómo actuar y tal, pero no solo eso, sino que también te escucha. Tú como actor... Le dices, oye, no sé si esto para mi personaje, hacer este movimiento o decir esto, no sé si le quedaría muy natural,
Y he pensado en hacer eso, pues él te escucha y si le parece bien la idea te la cambia, obviamente. Gabriel, una voz también muy de doblaje, como estarán observando. Gabriel, yo me supongo, bueno, pues también al hilo de lo que estamos hablando, el hecho de que los jóvenes también se conciencien de temas tan importantes en la sociedad como es este contra la violencia de género, pues supone también un plus de lo concienciado que en definitiva está la juventud en todo tipo de temas sociales, ¿no? Sí. Y bueno, como tú bien has comentado, Patrick en ese sentido también lo toca mucho y es un poco también no hacer por hacer, sino ir buscando siempre un fin, ¿no? Claro, claro. Es lo que intenta pues expresar siempre, porque somos amigos desde los 6 años más o menos, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y siempre que tiene una idea siempre me la dice, oye, pues yo quiero expresar esta idea que se vea reflejada como es en la vida real, no hacer algo extraorbitado, no hacer algo que se entienda básicamente. Muy natural, efectivamente, claro, como la vida misma. De conciencia a los jóvenes que esto también puede pasar, que no es una cosa que solo oímos nosotros, sino una pareja que ha sufrido violencia de género, también los niños son muy afectados, los adolescentes que están en casa, y pues eso quiere mostrarlo. Pues yo creo que el mensaje ha llegado y ha calado. Patrick, volvemos a ti. ¿Cómo está siendo el feedback de la gente, lo que estás recibiendo de la gente? Bueno, a la gente en general lo han compartido muchísimas veces en Instagram. Son los que me han mencionado, porque hay luego más gente aún que yo no me ha mencionado, pero ha compartido el vídeo y esos no me salen. Pero son muchísimas personas las que lo han compartido. Y la verdad es que estoy muy contento porque teniendo en cuenta que yo tengo una cuenta de Instagram muy pequeña, lo han visto muchísimas personas para lo pequeña que es mi cuenta y que no soy una persona reconocida. Entonces, la gente pues le ha encantado y yo estoy muy contento con él. Con el feedback allá. Muy bien, bueno, pues imagínate, es solo uno de los primeros. Yo no sé si tenéis pensado pues presentarlo en algún tipo de concurso, certamen o algo que haya, no sé si os habéis puesto un poco al tanto de todo eso y hacer llegar un poco más el mensaje más allá. A mí me encantaría participar en concursos, lo que pasa es que no sé si hay concursos, porque, o sea, si me entero que hay algún concurso, normalmente me presento siempre, intento presentarme si tengo tiempo. Entonces, yo si me entero de alguno, por supuesto que quiero presentarme. Muy bien. Bueno, pues señores, ya lo saben. Si quieren, Patrick está disponible. Si ustedes lo saben, pónganse en contacto a través de sus redes sociales. No sé si estáis trabajando o estás trabajando en otras cosas ahora, Patrick. Ahora mismo los trabajos que tengo todo es relacionado con la fotografía, con el vídeo. Aparte de esto no hay nada. Entonces, bueno, ahora mismo tengo menos trabajo aún por el tema de la situación en la que estamos, pero sí, es plenamente fotografía y vídeo. Lo que tengo. Claro, yo me supongo también que aunque sean pocos, esto llevará también un coste, algo a la hora de realizarlo, y es evidente, bueno, pues que también es necesario el apoyo de las instituciones a la hora, o también reivindicáis en ese sentido un poco también el apoyo a la cultura, al fin y al cabo, ¿qué es esto? Sí, pues no lo sé, siempre, a mí me gustaría, por ejemplo, que en este pueblo se hicieran más cosas, que se diera más a conocer a la gente que hacemos tanto fotos como vídeos, pero jóvenes, que se hagan, por ejemplo, más concursos de fotografía, más concursos de cortometrajes, porque sí que es cierto que hay algunas veces concursos de fotografía, pero normalmente a lo mejor es de carnaval o Semana Santa, pero que hubieran de otras temáticas y que no sean tan cerrados a la hora de, ¿no? De, sí, pues, sí. Que llamen a la gente a expresar un poco más su creatividad, no tanto. Por ejemplo, las fotos los concursos que suelen ser de fotografía, pues es lo que he dicho, Semana Santa, solo eso, por ejemplo, o de otras temáticas cerradas. Sí. O que se trataran, aunque sea una temática cerrada, pero algo no tan típico y no tan repetitivo, todos los años lo mismo, que sea alguna cosa distinta. Bueno, pues ya lo saben, aquí hay potencial en la juventud, como estarán observando, y también me gustaría, bueno, pues un poco ver, porque Mireia lo ha dicho, que quiere un poco pues encaminar, si puede ser, sus pasos a esto. Yo no sé si tienes algún proyecto ya en este terreno. Aquí. O algo, sí, en algo de teatro o algo de... Pues sí. Y si se puede decir, que ojo, que tampoco a lo mejor estamos aquí desvelando. Sí, bueno, a ver, yo estoy en la asociación 12 Vientos, que hizo hace poco el musical Y no me puedo levantar, y la verdad es que hay muchos proyectos con esta asociación. La verdad es que
tenemos suerte de que haya una asociación. Bueno, en general el pueblo siempre es muy activo en este sentido. La verdad, las artes escénicas es algo que siempre se ha promovido mucho y tal. Y ahora con esta asociación, que es así una asociación joven, bueno, joven y en realidad gente de todo tipo. Sí, de todas las edades. Eso la es. Verdad es que hay muchos proyectos. Bueno, hay un coro en el que estoy metida. Estamos preparando una obra de teatro también que se llama Aristócratas con versos, escrita por José Andrés, de aquí también del pueblo. O sea que la verdad es que tenemos mucha suerte de que en ese sentido en el pueblo se hacen muchas cosas. Así que... Manu, ¿tú también estás activo? ¿Qué tienes entre manos? Bueno, actualmente simplemente estudio. Estoy estudiando el grado de fisioterapia en Toledo. Este es mi segundo año. He empezado las clases justamente ayer, de momento de manera online, hasta que no se puedan presenciales, pero bueno, no tengo mucho más, simplemente eso, estoy bastante contento de momento, y como te digo, pues no he entrado demasiado en materia porque un solo año he tenido alguna práctica y tal, pero nada demasiado relevante hasta la fecha. Pues si surge, también se presta. Y Gabriel, ¿tú en este terreno algo o...? Yo en este terreno, si sí, Patrick me llama. Ahí está, ¿verdad? Es de mi cabeza. Hombre de los contactos aquí. Pero en el resto no. A mí me gustaría pues hacer más proyectos así porque me gusta mucho actuar. Yo cuando veo una película, esto le pasará a Mireia también o a Manu también, que están interesados, te fijas en la historia, pero también te fijas en cómo protagonizan, cómo le dan vida los actores a los personajes. De un personaje ficticio, te lo imaginas así, es muy difícil. Es algo genial, a mí me parece muy, muy guay. O sea, me gustaría hacer más proyectos, sí, pero actualmente ya... Pues poco a poco, joven, por lo menos talento y ganas no les faltan, y como bien decía Patrick, pues solo hay que dar iniciativas, solo hay que buscar, como digo, la posibilidad de poder explotar su creatividad, y yo creo que vienen pisando fuerte esta juventud con trabajos como el que hoy les hemos presentado y con los próximos proyectos, como digo, que seguramente salgan a la luz dentro de muy poco. Pues chicos, muchas gracias por haber estado esta tarde-noche con nosotros, por habernos hablado de Imagínate. Ya lo saben, ustedes pueden encontrar en la cuenta de Instagram de Patrick, en YouTube también, que también Zolan Films lo tiene subido a él, y bueno, pues que lo puedan ver también todas las veces que quieran. Lo dicho, chicos, muchas gracias. Y ahora, señores, pues nos vamos a la cocina, nos vamos a hacer un plato que pues precisamente nos prepara Jerónimo Olivares del restaurante Atila. Con él les dejamos. Hola, buenas. Estamos en el restaurante Atila y en esta ocasión vamos a hacer unos lomos de lubina con unas gambas al ajillo. Es una receta sencilla que la podéis hacer en vuestra casa tranquilamente. Y bueno, pues os explicamos un poco el contenido, que es lo que lleva. Lleva unos lomos de lubina, unas gambas que ya hemos pelado, ajos, una guindilla, un poco de harina, sal, fumé de pescado o caldo de pescado y un poquito de aceite. Es lo que vamos a utilizar. Lo vamos a hacer en una sartén y es súper sencillo. Así es que bueno, comenzamos. Vamos a empezar por aquí encendiendo el fuego. Le ponemos un poquito de aceite, las lubinas ya las tenemos aquí, el pescadero que nos ha sacado ya los lomos de pescado, eso lo hace el pescadero muy fácil. Y vamos a empezar dorando un poquito las lubinas, y ahora a continuación pues picaremos los ajos, los doramos un poco, le pondremos el fumé de pescado y las gambas, y luego se lo pondremos por encima. Pero bueno, veremos a ver que se nos vaya calentando esto. Vamos a ir poniendo. Primero los ponemos por la parte de la piel. Los dos lomos de lubina que tenemos. Les vamos a poner un poquito de sal. No mucho, porque como ya tenemos sal en el fumé de pescado, no queremos que luego nos salga salado. Vamos dorando. Es un plato que se hace muy rápido porque la verdad es que los pescados así, tanto lubina como merluza, rape, pescado que queramos, se hacen muy rápidos.
y tampoco queremos tener un pescado que se nos pase, porque si el pescado se pasa, se queda muy seco. Hay gente que le gusta más pasado, pero lo suyo es que el pescado sea casi casi como vuelta y vuelta. Pero bueno, ya eso va en gusto de cada uno. Cada uno que lo haga como mejor lo tenga. Vamos a dejar que se nos doren. Ya tenemos dorada la lubina, la vamos a apartar aquí un poquito y ahora seguiremos con esto. Vamos a apagar un poquito el fuego mientras que preparamos y nos vamos a cortar los ajos. Dos dientes de ajo, yo creo que con dos dientes de ajo tenemos bastante. Esto que tenemos aquí, prendemos fuego, nos lo vamos a poner, lo vamos a dorar un poquito. Vamos a poner un poquito más de aceite, que se nos doren bien. Así que lo tenemos. Vamos a poner un poquito de harina, dos cucharaditas, no mucho para la cantidad que vamos a hacer. Y enseguida pues le ponemos el fumé que tenemos aquí de pescado. Es un caldo de pescado que hemos hecho con unas cabezas de pescado que teníamos por ahí, las cabezas de las gambas, le ponemos una guindilla y a continuación pues le ponemos las gambas. Ponemos un poquito de sal y le damos un poquito de fuego porque esto ya espesa enseguida y es muy sencillo y muy rápido. Esperamos que se nos hagan un poquito las gambas, que se blanquee la gamba, que pierda su color. Natural, las tenemos hechas. Pues esto ya lo tenemos hecho. Vamos a ver qué vamos a emplatar. Vamos a un plato. Ponemos nuestros lomos de lubina. Uno lo vamos a poner para arriba. Ahora damos la vuelta mejor aquí. Y otra así para abajo. Y a continuación le ponemos la salsa por encima con las gambas. Y bueno, pues aquí tenéis un plato nutritivo de pescado y muy rápido y muy sencillo de hacer. Ya habéis visto que se hace en un momento, que no hay que tener preparado ni nada de eso, porque en un momento lo haces teniendo el pescado, que te lo limpie bien el pescadero y vamos, es un plato muy sencillo, muy rápido y que lo podéis hacer en cualquier momento y la verdad es que queda muy bien con la salsa de gambas. Así que nada, espero que os guste y ya nos iremos viendo en próximos programas. Bueno, y desde aquí vamos a aprovechar también para decir que desde el restaurante Atila estamos haciendo, dado que nos ha pillado la pandemia esta que tenemos ahora y conforme está la situación, empezamos haciendo repartos a domicilio y seguimos con los repartos a domicilio, así es que el que quiera aprovechar tanto carta de barra de cafetería como carta a carta podemos preparar para llevar arroces por encargo, asados o que os apetezca, nos llamáis al número que aparecerá en pantalla. Nada, pues daros las gracias y esperemos que esto lo llevemos bien entre todos, ahí poco a poco. Un saludo, venga, hasta luego.
Bueno, señores, pues con el estómago lleno terminamos el Tu Verano de hoy. Ya lo saben, hemos estado muy presentes con esa vuelta al cole, con esos jóvenes talentos que nos han acompañado y ver cómo hay potencial. La semana que viene regresamos con más cosas, más temáticas. Desde aquí, no lo sé, a ver si el tiempo no lo impide, nosotros estaremos aquí para seguir llevándoles, como digo, este su espacio veraniego, su espacio estival. Nos vemos la semana que viene. Entonces.